porque no me contestas. Me imagino que estás con la estúpida de tu esposa. Mira, ya estoy cansada de que me tengas escondidas. Yo soy una mujer que no puede estar escondida. Así es que mira a ver si me cumples con lo que me prometiste. Y dejas a la estúpida esa. ¿Sí? Ah, por cierto, mañana es mi cumpleaños. Y ese sería un buen regalo. No sé, piénsalo. Te extraño, bebé. Cálmate, cálmate. Piensa muy bien en lo que vas a hacer. Bien, ya tengo un plan. Ojalá que lo que estés perdiendo valga menos de lo que estás buscando. Ah, bueno, amor, pues nos podemos ver mañana en el restaurante La Esquina a las 3. Hoy dejo a la estúpida de mi esposa. Wow, mi amor, tanto tiempo que no te veía tan hermosa. Estás divina. Gracias, mi amor. ¿Vamos a salir y ponte algo encima? Sí, voy a poner el jacket. Bien. Vamos. Amor, yo tengo que ir a buscar un regalito que te tengo. Entonces, espérame sentado, yo vuelvo enseguida. Dale, no te demores. Te espero. Hola, bombón. ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Cómo llegaba aquí, mi amor? Siempre tan puntual. Pero, dime, explícame. ¿Cómo que te explique? Si tú anoche me invitaste aquí por mi cumpleaños. Cuéntame, ¿ya dejaste a tu esposa? Dime que sí. No, yo no te he llamado. Bravo, 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 bravo. ¿Seguridad? No, tranquila, que seré breve. ¿Mi amor? No, no tienes que decirme absolutamente nada. Vi bastante bien la conversación de ustedes dos ayer. Entonces, te traje la maleta para que cumplas tu promesa, porque sé que no vas a ser lo bastante hombre para hacerlo. Y a ti, hermosa, te regalo a este maravilloso hombre de cumpleaños. Espero que la pases muy bien. Espero también que mientras estés conviviendo con él, te vaya bien haciéndole la sopa como la hace su madre. Te vaya bien cuando le planches la camisa y no sea como a él le gusta. También cuando te tenga de ama de casa y no te deje hacer más nada. Espero que te vaya muy bien. Y a ti no te quiero volver a ver. Eché todas tus cosas en la maleta para asegurarme de que no vas a volver a mi casa. Muchísima suerte a los dos. Ámate lo suficiente para darte cuenta cuando alguien no te quiere. No debes rogarle, solamente seguir adelante con tu vida.